Mi equipo de trabajo les digo que hoy va a ser la ponencia, en forma de broma. Lo que quiero decir es una ponencia hecha para que la disfrutemos, es un intercambio de conocimientos y cualquier cosa, por favor, al final de la ponencia, estoy a sus órdenes. En caso de que no conozca la respuesta, me comprometo a buscarla y responderla posteriormente. Vamos a comenzar, por favor, adelante. Muy bien, gracias. Entonces, comenzamos. Impacto cerebral de las fake news. Hablaré de las generalidades, de lo que son las fake news. La infodemia es un término que desconocía. Ayer mi esposa me mostró varios artículos de lo que quiere decir este término, lo que se ha dado en los últimos meses, la connotación a partir de la Organización Mundial de la Salud. Y, pues bueno, es un término que fue creado por lo mismo para entender lo que está sucediendo con la pandemia actual. Y posteriormente, después de hablar de las generalidades, hablaré de dos puntos muy importantes. Ya veremos a lo largo de la presentación que las fake news despiertan mucho tipo de respuestas. Claro que tiene que ver mucho la inherencia que cada uno de nosotros tengamos, hablando biológicamente y genéticamente, lo que hará que se responda de una forma u otra. Sabemos a grandes rasgos esta agrupación de trastornos interiorizantes, exteriorizantes, de alguna manera pueden tener como que la base, la línea basal, y saber de allí cómo se puede responder. Sin embargo, a pesar de estas diferencias genéticas, epigenéticas, de conformación, puede darse respuestas en común, que las iremos viendo, pero sobre todo dos muy importantes y muy relacionadas con el tema de hoy, que es el miedo y el pánico. Y si algo van a conocer el día de hoy, si ya los conocen, pues bueno, será un repaso. Si algo van a conocer el día de hoy, son dos estructuras fundamentales y primarias que nos van a explicar la gran diferencia de que una noticia sea verdadera y qué línea va a seguir, o una noticia falsa, hacia dónde se va a dirigir. Estos son la amígdala y el hipocampo, que desde ahorita pueden empezar a pensar en alguna diferencia fundamental, y no lo olviden, una diferencia importantísima entre estas dos estructuras, es que una puede tener neurogénesis. Neurogénesis es la creación de neuronas, nuevas neuronas, conexiones, muy susceptible a crecimiento, muy susceptible al aprendizaje, y la otra no. La otra puede estimularse, sin embargo, no tiene la capacidad de regenerar ni tampoco de producir neurogénesis. El siguiente punto, hablaré del impacto cerebral, no solamente quedándonos en el impacto emocional, que como comenté hace un momento, es muy variado, sino a nivel cerebral, qué es lo que pasa. Luego hablaré de discusiones y al final las conclusiones. Comenzamos. ¿Es correcto el nombre de fake news? Como ven allí debajo del primer tema, que fake news, es correcto el nombre, vienen diferentes citas bibliográficas donde tomé la información para el tema de generalidades. En la Universidad de Stanford son muy estrictos y comentan, fake news quizás surgió a partir de una campaña política de un presidente conocido, poderoso, y a partir de allí como que se tuvo el nombre de fake news. Sin embargo, si no somos tan quisquillosos con el término, fake quiere decir falso, y news, noticias, son noticias falsas. Entonces, realmente no es tan, pues, tan prohibido el decir fake news. Por eso es que así nombramos la ponencia. Entonces, si quieren ser muy precisos, noticias falsas, infodemia en lo actual. Si quieren no tener tanta quisquillosidad, bueno, podemos hablar de fake news. De las citas que ven allí comentadas, PM Pharma, PM Pharma, junto con una industria española, Doctoralia, la Universidad Complutense y la Corporación de Transmisiones de la Gran Bretaña, la BBC, han hablado mucho de cómo intentar identificarlas, qué características generales tienen las fake news y, sobre todo, muy importante, recomendaciones de no caer en ellas, porque, como les dije hace un momento, no es inocuo. Se estima que más o menos hasta el 30% de los mexicanos han tomado decisiones en tratamiento de acuerdo a fake news. El 60% de las fake news en salud tienen que ver con el tratamiento, con diferentes pseudoterapias, pseudotratamientos, y el 40% restante casi siempre tiene que ver con otras, con otros tópicos, pero uno de los más frecuentes es la nutrición. ¿Qué comer o qué ingerir
para protegerse de diferentes enfermedades. Son los dos principales tópicos, entonces, el tratamiento y la nutrición. Y hasta el 30% de los mexicanos han tomado decisiones exclusivamente a partir de estas plataformas, sin siquiera haber ido al médico y sin siquiera haber ido al especialista. Podemos con esto saber que el resultado, por supuesto, puede ser lamentable a nivel de salud. La principal vía de propagación de las fake news en salud tiene que ver con redes sociales, Twitter, Facebook, WhatsApp también, en una medida un poco menor, pero sobre todo las redes sociales tienen que ver con esta propagación, con esta alta virulencia de las fake news, que ya veremos algunos datos. Por ejemplo, comentan en el Instituto Tecnológico de Massachusetts cómo las fake news tienen el 70% de posibilidades de hacerse virales. Vemos que la carga viral, ahora que entendemos un poco más con estos tiempos del COVID-19, la carga viral de una fake news es altísima. Entonces, con esto, la propensión a ser propagada. Se estima que en el 2022, la gran mayoría de noticias que leamos van a ser fake news. Si no se revierte esta tendencia, la gran mayoría de noticias van a ser fake news, pues tendremos que estar muy listos para identificar cuando son verdaderas, cuando son falsas, cuando vienen de bots, robots, social bots, que tienen que ver con algoritmos matemáticos que hacen que contesten y que de alguna manera se suba información que no es verídica. La BBC señala tres puntos importantes y tres emociones que debemos tomar en cuenta para diferenciar si es fake news o no. No es un todo o nada, quiere decir que no siempre que veamos estas emociones va a ser una fake news, pero sí conlleva una alta posibilidad de que lo sea. Cuando confirma nuestras convicciones, cuando nos provoca repulsión o también cuando nos sorprende. Cualquier de este tipo de respuestas que podamos tener en las fake news, quizás sea una fake news, tendremos que revisar, y todas las páginas que les he comentado tienen que ver con la importancia de revisar, de investigar, de ver quiénes son quienes escriben la fake news, quiénes son los autores, y no quedarnos nada más con la idea de que es un científico o un doctor o doctorados. Hay que buscar. Comentaba ayer en Facebook Live, que estuve aquí con ustedes, algo de la información tiene que ver con lo de ayer, pero la gran mayoría de la información es nueva, es muy específica. Comentaba yo ayer de que hay que ver las cartas de cada uno de los autores. Si estos autores tienen un doctorado, pues vamos a buscar. Si es un investigador que se encuentra en el Sistema Nacional de Investigadores en México, y si no, internacionalmente hablando, vamos a ver el impacto que tiene en cuanto a sus escritos, el factor de impacto que tiene sus revistas, sus artículos, y con eso saber, ya sabiendo cuál es la carta del autor, si es verídica o no es verídica, tenemos que investigar. No leamos nada más el título. Si se ponen a ver los encabezados del día de hoy, verán un poco de ansiedad, un poco de angustia. Sin embargo, si ya entramos a ver la noticia entera, se darán cuenta que no muchas veces coincide con el título. Hay que entrar a ver la noticia. Un encabezado de hoy, no recuerdo el periódico, pero dice: el doctor López-Gatell nos mintió. Así como que, ¿cómo que nos mintió? Y entramos a ver la noticia completa, y bueno, vemos que es la opinión de alguien que estuvo en el gobierno anteriormente, y que hay muchas formas de saber si eso es fake. Pues las fake news están fabricadas de tal manera que pueden burlar la realidad. De verdad, a veces es muy complicado saber si es real o no es real. Pero hay algunos puntos clave que sí nos pueden ayudar para saberlo. Si les llega un video en WhatsApp sin autoría, de una persona que de repente fue iluminada y considera que la iluminación le llevó un mensaje y que con ello le dieron la información de que el mundo se va a acabar, es importante el ver todo, la noticia, es importante ver la información, la autoría. Estos videos que tienen a una persona que da una señal por su iluminación, definitivamente no podemos tomarlos por hecho, pero se dan cuenta que en muchas ocasiones las personas que las transmiten de un lado a otro ni siquiera se detienen a analizarlas. Simplemente la ven, la mandan, la ven, la mandan, la ven, la mandan. ¿Cuál es el afán? Hay muchas explicaciones. Comentaba yo ayer a grandes rasgos desde el punto de vista. Es importante entonces el confirmar estas noticias porque muchas veces pueden burlar la realidad y es muy difícil poder diferenciarlas si son reales o no son reales. Tenemos en esta diapositiva, les decía yo, de
este término infodemia, que es un término utilizado por la Organización Mundial de la Salud, que sobre todo surge a partir de esta pandemia, de este confinamiento que estamos teniendo por el COVID-19, y tiene que ver con la sobreabundancia de información falsa o maliciosa. Les decía hace un momento, desde el punto de vista sociológico, puede haber muchas explicaciones de por qué se hacen. Hay quien dice que por ocio, hay quien dice que tiene que ver mucho con respuestas narcisistas, hay quien dice que es por necesidad de ser visto, de ser tomado en cuenta. Total, puede haber una enajenación social, entonces la enajenación puede provocar que la razón y los sentidos disminuyan y con ello no utilizarse de la misma forma. Comentaba ayer algunos autores, Conrad Lorenz, Alfred Portman, Caruso, Marx incluso, ¿verdad? Claude Lévi-Strauss, que hablaron mucho de la enajenación social en diferentes medios, en diferentes épocas. Y bueno, en esta ocasión quizás tengamos que entenderla desde una perspectiva en muchas ocasiones narcisista, lo que cada quien quiere verter de su narcisismo, cada quien quiere encontrar, provoca una reestructuración del ser a partir de esta búsqueda de transmisión de la información. Aparte de las tres emociones que les comentaba hace un momento que provocan la desinformación, la infodemia, las fake news, vemos aquí en esta diapositiva que sobre todo tiene que ver con el miedo, el pánico, la desconfianza social, la vulnerabilidad y crear prejuicios. Hemos visto cómo se atacan a personal de salud por esta desinformación, por estos prejuicios que se dan a partir de estas redes sociales, de estas noticias falsas. Se viraliza muy rápido la información y a veces es tan rápido que no da tiempo de desmentirla, pero sobre todo nos quedamos con esto, genera miedo y genera pánico. Este esquema fue sacado del artículo que ven abajo a la derecha. Se darán cuenta que todas las diapositivas vienen con la cita bibliográfica, si las quieren copiar o las quieren fotografiar, ya después pueden buscar más a fondo. Aquí hice un truco, el artículo no decía fake news, decía otra situación de estrés. Sin embargo, después de toda esta revisión, perfectamente puede caber allí el fake news y ver cuál tipo de respuesta puede darse. Tenemos entonces a su izquierda superior fake news, baja la flecha y dice percepción y valencia emocional. La valencia emocional es algo muy importante porque está dada sobre todo por una estructura, la amígdala, las amígdalas cerebrales. Por supuesto, nada que ver con la garganta, ¿verdad? Son amígdalas que están en el cerebro. La amígdala que está en el cerebro tiene esta valencia emocional y mucho depende de cómo se percibe la noticia de la respuesta que puede haber. Tenemos en los cuadros de abajo, de izquierda a derecha, HHA, que es el eje hipotálamo, ¿sí?, de la estructura hipotalámica, a la hipófisis adrenal. SNA quiere decir sistema nervioso autónomo, inmune quiere decir inmunología, inmunidad y después expresión genética. Este tipo de situación de fake news, este tipo de noticia puede provocar entonces estas cuatro reacciones. Pero vemos en expresión genética, se preguntarán, ¿por qué expresión genética si los genes ya los tenemos? No, recordemos que los genes son maleables, son susceptibles a ser modulados, tanto por el ambiente o por ellos mismos. Decía yo ayer en Facebook Live que ya sabemos que los genes son epistáticos. Quiere decir que un gen puede modular a otro gen. No podemos decir nada más que tenemos una carga dopaminérgica muy alta. Tendremos una carga dopaminérgica alta, quizás una serotoninérgica media, una noradrenérgica baja, una glutamatérgica intermedia, muchos tipos de variaciones que van a hacer que no solamente un gen esté alto, sino que se exprese o no se exprese. Por eso viene expresión genética como una respuesta que se puede dar después del estrés generado por las noticias falsas. Es decir, no hay una predestinación de la carga genética que tenemos. Puede modificarse. Luego vemos cómo la flecha sube y dice factores moduladores, memoria, rasgos, genes. Depende mucho de nuestra integridad cerebral para poder responder a lo que es una fake news. Vamos ahora con estas dos palabras tan importantes que les decía yo
al comienzo de la ponencia, miedo y pánico. Si algo van a generar las noticias falsas, las fake news, la infodemia, son estas dos reacciones. Vamos a ver la diferencia, dónde se localizan y cuál es el efecto cerebral que tienen. Tenemos ese esquema medio del cerebro. Vemos en la parte izquierda de ustedes en la computadora algo que parece brócoli, eso es el cerebelo. De inmediato, al localizar el cerebelo, sabemos que es la región posterior. Luego nos vamos de izquierda a derecha por arriba. Se alcanzan a ver como surcos. Esos son los surcos de la corteza cerebral. Luego baja y vemos allí diferentes regiones. Me voy a ir de inferior a superior. Tenemos amígdala. La amígdala, que es esa región que está hasta abajo, inferior, a la izquierda de la amígdala vemos como una protuberancia. Esa protuberancia es el puente, luego el tallo encefálico que baja. El puente y todo el tronco encefálico tiene la importancia de que allí están los centros donde se producen los neurotransmisores. Y a partir de esos centros que producen neurotransmisores, los mandarán a diferentes regiones donde deben ser proyectados estos neurotransmisores. Allí se produce la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, en diferentes núcleos. A la derecha de este tronco encefálico tenemos la amígdala. A la derecha, inmediatamente al lado de la amígdala, tenemos la OFC, que es la corteza orbitofrontal, y arriba tenemos una ACC, que es la corteza cingulada anterior. Vemos cómo en el miedo y el pánico, vemos la flecha grande, gruesa, hacia abajo, que dice miedo, se desencadena porque la amígdala hiperactúa, se hiperactiva. De hecho, veremos más adelante algunos estudios de hemodinámica que se han realizado, hemodinámica de este flujo sanguíneo a nivel cerebral, con una hiperactividad de la amígdala. Al hiperactivarse la amígdala, entonces puede llevar este tipo de proyecciones a las regiones cerebrales y con esto va a producir miedo y pánico a partir de la amígdala. En esta diapositiva vemos la respuesta de miedo. Una vez más, tenemos al lado izquierdo de ustedes el posterior del cerebro, al lado derecho el anterior del cerebro. Tenemos brócoli, ¿verdad? Tenemos el cerebelo, luego localizamos la amígdala y luego el hipotálamo. El hipotálamo es muy importante porque ejerce dos respuestas fundamentales, que es la simpática y la parasimpática. Vemos allí en la flecha gruesa cómo baja y hay una respuesta endocrina al miedo y al pánico. No nada más es leer la fake news y ya se activó la amígdala. Ya vimos en la diapositiva anterior, se activa la amígdala y la corteza orbitofrontal, lo que provoca miedo. Pero sobre todo, la corteza orbitofrontal de la diapositiva anterior tiene que ver mucho con impulsividad, con desinhibición, con conductas no bien pensadas, donde primero se actúa y después se piensa lo que actuó. En esta diapositiva lo que vemos es una respuesta a nivel del hipotálamo, cómo aumenta el cortisol. El cortisol es bueno en muchas ocasiones para el metabolismo, pero en aumento es deletéreo, puede dar muchas alteraciones. Y una de las que veremos el día de hoy es cómo el aumento del cortisol puede incluso disminuir el tamaño hipocámpico, puede disminuir el hipocampo. Después de eso vemos cómo podría haber una enfermedad coronaria secundaria al miedo y al pánico que se produce. Incluso vienen ahí algunas otras situaciones como diabetes y eventos vasculares cerebrales, que estamos hablando de un extremo, no estamos diciendo que la fake news provoca un evento vascular cerebral. Sin embargo, la vía que sigue para el miedo y pánico en momentos extremos, en situaciones extremas y de forma crónica, puede hacer propensión a tener cualquiera de estas entidades médicas. A nivel inmunológico hay dos tipos de respuestas, el estrés agudo y el estrés crónico. Vemos aquí en el estrés agudo, flechas para arriba es que aumenta, flechas para abajo es que baja, cómo hay una respuesta inmune que en un inicio protege y ayuda a responder a lo inmunológico. Al estar con miedo y pánico, en un inicio tenemos una protección. Sin embargo, al pasar las horas, al pasar los días, esta propensión a estar protegidos bajará y entonces seremos más susceptibles para tener alguna enfermedad y muchas de estas flechas se voltean y con ello no podremos defendernos a largo plazo cuando hay una situación de estrés crónico, en este caso adecuándolo a lo que son las noticias falsas.
Vamos a ver esta respuesta al miedo. Tenemos una vez más la amígdala, el núcleo parabraquial, y vemos cómo hay una respuesta respiratoria. Por eso muchas veces cuando se lee una noticia que sorprende, que incluso comentan estas citas bibliográficas que les dije al inicio, si una noticia nos sorprende de inmediato, nos provoca una reacción muy, muy importante, hay que dudar. No decir que sea falsa, hay que dudar porque casi siempre la realidad y la tendencia de los hechos suelen ser aburridos o suelen ser depresivos. Entonces, si algo nos sorprende, dudemos y busquemos, indaguemos qué es lo que está pasando. Vemos que hay una respuesta inicial respiratoria, como pueden ser la activación de esas regiones, aumenta la frecuencia respiratoria, empieza a haber taquipnea, aumento de la respiración, se acorta la respiración, cada vez la entrada de oxígeno es menor, la salida de dióxido de carbono también es importante, incluso viene allí asma, que ya en edades mayores, cuando no hay asma previo, pues se llama una hiperreacción bronquial, que también puede darse cuando se es expuesto a una noticia falsa, puede provocar este tipo de reacciones, miedo y pánico. Vemos otra diapositiva de cómo puede ser la respuesta cardiovascular. No han dejado de ver en las diapositivas que siempre viene amígdala. Amígdala y una proyección y una prolongación a diferentes regiones. Aquí LC quiere decir locus ceruleus, que como bien saben, el locus ceruleus es la región del tallo donde se produce la noradrenalina. Entonces viene esta activación que vemos cómo es en ciclo y provoca diferentes respuestas cardiovasculares, como puede ser incluso aumento de la presión arterial, de la frecuencia, hablando ya a largo plazo de situaciones que pueden dar algún factor de riesgo, podría llevar a infartos, incluso cuando el miedo y el pánico son continuos. Por supuesto, esto lo tomamos con cautela, lo repito, de ninguna manera digo que una fake news provoque una muerte súbita, como dice la diapositiva. Lo que digo es que de alguna manera sigue el ciclo de miedo, pánico y consecuencias que pueden darse a largo plazo. Tenemos otra respuesta más al miedo, PAG, es sustancia gris periacueductal, y tenemos cómo es la respuesta motora, una vez más inferior derecha de ustedes de la computadora, tenemos cómo hay una sensación de pelea o huida. Siempre comento en las clases que doy a residentes de psiquiatría, estudiantes de psicología, estudiantes de medicina, de cómo diferenciar la respuesta simpática y parasimpática. Recordemos que la respuesta simpática es como un gato simpático que ve a un perro. Y lo que sucede a este gato simpático que ve a un perro, pues bueno, puede tener mucho que explicarnos de lo que pasa con la respuesta simpática. Vemos aquí entonces que en teoría habría una respuesta de pelea y de huida, pero muchas ocasiones, cuando ya es crónico, cuando esto ya es abrumador, puede haber congelamiento, congelamiento físico, congelamiento en todas las expresiones. Entonces, ¿qué llevamos hasta ahorita en cuanto a ver el impacto cerebral que puede provocar una noticia falsa, la infodemia? Hasta ahorita, lo que esperemos esté muy claro y que sé que lo está, es que producen miedo y pánico. Y que la estructura cerebral que tiene que ver con el miedo y el pánico es la amígdala. ¿De qué depende que haya una respuesta o haya otra respuesta? Se pudieron dar cuenta en las diapositivas que depende de la proyección que pueda tener la amígdala a diferentes regiones cerebrales, que pueden ser desde lejanas, frontales, hasta no tan lejanas como el locus ceruleus que estamos viendo ahorita. Si se preguntan, ¿de qué depende que una señal de la amígdala se vaya a un lado o se vaya a otro lado? Eso es uno de los objetivos principales de la ponencia de hoy. Espero que al final de ella puedan responder esta pregunta. ¿Qué hace que se vaya a un lado o a otro lado? ¿De qué depende que podamos tener un aceleramiento en la frecuencia respiratoria, que nos suba la presión arterial o que nos congelemos? Vamos a ir viendo. En esta diapositiva, en muchas ocasiones, aquí ya me salí de la amígdala para ver un circuito diferente que tiene que ver con la repetición de los síntomas, la repetición de lo que se está leyendo.
a veces incluso cayendo en respuestas exageradas, como podría ser la obsesión o la compulsión de limpieza, la obsesión, la compulsión de estar todo el día leyendo y leyendo noticias, que al final de cuentas lo que van a hacer es saturar esta barrera que tenemos cerebralmente de estímulos. Vemos en este circuito cómo, ¿se acuerdan del eje hipotálamo-adrenal, hipotálamo-hipófisis-adrenal? Bueno, arriba del hipotálamo se encuentra el tálamo, que es una región que tiene una forma de Y. Como tal, la región en forma de Y tiene un tronco que está posterior, que está rumbo al cerebelo, y dos brazos que van hacia el frontal, un brazo derecho, un brazo izquierdo. Dependiendo en dónde se localice el núcleo, topográficamente hablando, será el nombre del núcleo. Puede ser anterior, puede ser posterior, puede ser lateral, dependiendo dónde esté el núcleo. Entonces tenemos que esta activación del tálamo puede llevar a diferentes regiones. Tenemos aquí un circuito tálamo estriado. El estriado es uno de los ganglios basales, caudado, putamen, diferentes núcleos que tienen que ver con movimiento, con reactividad. Vemos que esta proyección tálamo estriado y luego esta región que es bien importante que siempre la tengan en cuenta. Y si no la conocían, a partir de hoy va a ser como que nuestro amigo principal, la región dorsolateral prefrontal de la corteza frontal o de la corteza prefrontal. Esta región DLPFC, no cesaré de decirles a lo largo de la ponencia que es la región más especializada en el ser humano. Es la región que se encarga de pensar, de enjuiciar, de sintetizar toda la información desde que nacemos, bueno, unos años después ya que se tenga la actividad eléctrica bien, que recordemos, y que todo eso que vamos viviendo a forma de aprendizaje, lo integremos y con ello nos haga actuar, de acuerdo a lo que hemos visto y vivido. Esta región dorsolateral prefrontal es la región inteligente, la región más inteligente del cerebro, y vemos cómo se ocupa en este circuito tálamo estriado dorsolateral, se ocupa, ¿y qué les llama la atención? Pues bueno, que en lugar de estar usando esa región para hacer operaciones complejas, incluso memoria de trabajo, memoria operativa, memoria que tiene que ver con resolución de problemas, no sea empleada. ¿Por qué no va a ser empleada? Porque va a estar siendo interferida por este ciclo. Entonces, si vemos esta continuidad de ver noticias falsas, de estar saturados por noticias falsas, ¿cómo va a estar influyendo a nivel del juicio? La respuesta es evidente. No podremos hacer operaciones complejas. No podremos tener una objetividad con las situaciones de la vida. No podremos decidir, o si lo hacemos, nos podemos equivocar. Nuestra inteligencia incluso se puede ver allí mermada, y no porque baje nuestros puntos de coeficiente, sino porque va a estar interferida. Entonces, puede haber errores, y es por eso la importancia de detener estos ciclos que hay de información a través de los cuales se puede interferir con la corteza dorsolateral. Tenemos en esta diapositiva, si me hace favor de revisarla, de leerla, síntomas asociados, disculpen, síntomas asociados con las regiones, circuitos cerebrales, neurotransmisores. Tenemos en el medio círculo de abajo, ligeramente pintado de rosa, miedo, pánico y fobia. Luego tenemos las flechas que van a diferentes neurotransmisores. 5-HT es la 5-hidroxitriptamina, serotonina, ácido gamma-aminobutírico, GABA, glutamato, factor liberador de corticotrofinas, el eje hipotálamo, hipófisis, noradrenalina y canales de iones. Vemos cómo estas proyecciones tienen que ver con el miedo. Nos damos cuenta que muchas de las respuestas biológicas cerebrales que están aquí con el miedo comparten mucha información y comparten mucha biología con otras entidades. De inmediato les viene a la cabeza seguramente depresión. Claro, claro que tiene que ver con la depresión, está la serotonina, claro que tiene que ver
con la ansiedad, está el GABA. Incluso vean cómo el glutamato, que es el excitatorio más importante, también se encuentra interferido. Tendrá que ver con las funciones ejecutivas, cómo el miedo interfiere con todos estos núcleos y todas estas señales. Estamos centrados en la amígdala, que es una de las dos regiones que les comento serán claves en la presentación de hoy. Tenemos aquí esta hiperactividad noradrenérgica. Ya veíamos hace un momento cómo la amígdala da una proyección al locus ceruleus. Entonces se prende la información y con ello la información pasa de la neurona eferente, que es la que va a enviar la información a la aferente, que es la que va a recibir la información. Vemos cómo hay una hiperactividad del locus ceruleus. Vemos arriba en el cuadro donde dice hiperactividad noradrenérgica, está un pequeño cuadro que en teoría está agrandado un poco más abajo, cómo se ve esta hiperactividad noradrenérgica y diferentes receptores que reaccionan a esta hiperactividad, provocando los síntomas que vemos en la parte de abajo, en la flecha negra, como son ansiedad, ataques de pánico, puede haber temblor, puede haber sudoraciones, taquicardia, hiperreactividad y pesadillas. Por favor, revisen el esquema y ahorita lo explico más a fondo. Bueno, comentaba hace un momento de que va a depender que se vaya a un lado, que se vaya para otro. Seguramente han escuchado en algún momento la palabra encendido o kindling. Kindling quiere decir que conforme se enciende un circuito, cada vez que se enciende, es más factible que se vuelva a encender, se vuelva a encender, se vuelva a encender. Me voy a parar un poco en la hiperreactividad. La hiperreactividad, arousal, que muchas veces lo encontrarán así en artículos, en libros, el hiperarousal, que puede haber, es esta contención a diferentes estímulos que cuando se estimula demasiado en un inicio, puede haber una hiperreactividad. Posteriormente cesa y se tranquiliza. Luego viene otro estímulo y puede haber hiperreactividad. Y así, consecuentemente, entre más hiperreactividad vaya dando, hagan de cuenta que esta línea de kindling de encendido no alcanza a bajar a la línea basal. Si la tenemos aquí, ¿sí? Se da la respuesta y luego puede venir otro estímulo, se da, luego otro estímulo, se da, luego otro estímulo, y vean cómo ya no baja a la línea basal y con ello es más probable que cada ocasión haya más susceptibilidad a estar teniendo hiperreactividad y con ello toda la respuesta máxima. Por eso es importante que cuando se tenga ya una reacción de estas, intentemos detenerla lo antes posible para no llegar a un punto donde el disparo neuronal, incluso de calcio, en diferentes neuronas, pueda seguir y con ello los síntomas sea difícil detenerlos. Es por eso la importancia. Y vemos aquí como en el miedo y el pánico, a partir, pretexto, ¿verdad?, del tema, la fake news, que puede desencadenar, a partir de una noticia falsa puede haber todo este sistema de respuestas. Ahora tenemos un segundo circuito. Primero vimos el miedo y las regiones que tienen que ver con el miedo. Ahora estamos con las preocupaciones. Vemos los síntomas en este medio círculo volteado, que puede haber miseria, aprensividad, expectación, obsesiones. Ya vimos los circuitos que pueden explicar cada uno de estos síntomas y una vez más, diferentes neurotransmisores. ¿Qué diferencia ven de esta diapositiva con la anterior? Si la ven un momento, hay un neurotransmisor que en la anterior no estaba. Ojalá lo localicen de inmediato. Así es, muy bien. Exactamente, la dopamina. La dopamina, aquí tiene ya una injerencia, una participación que en el otro no lo tiene. En las preocupaciones ya hay una respuesta dopaminérgica. Entonces podemos ver que nos apoya muchísimo cuando se elige un medicamento, porque como se dan cuenta, tiene que ver con qué circuito o qué neurotransmisor es el que se encuentra alterado y con ello, pues bueno, dirigir un poco más el tratamiento. A nivel de psicoterapia es lo mismo, por eso la TCC es tan eficaz porque toma en cuenta todas estas vías. Vamos con el siguiente tema, amígdala e hipocampo. Ya hablamos ahorita mucho del circuito del miedo, del pánico, anteriormente generalidades, de la infodemia, de las fake news. Hablaremos ahora ya un poco más, aparte de la amígdala, del hipocampo.
Ya vimos lo que provoca el estrés agudo. Permítame, leo la diapositiva. Dice, el estrés agudo produce cambios en la respuesta hemodinámica, en la amígdala, en el hipocampo, en la corteza insular. La corteza insular es este quinto lóbulo. ¿Han escuchado que tenemos cinco lóbulos? Parietales, temporales, frontales, occipitales. Bueno, cinco lóbulos. La ínsula es uno de estos lóbulos que podemos encontrar en el cerebro, que se encuentra en medio de todos estos lóbulos y tiene una forma triangular. De hecho, tiene regiones, este lóbulo insular, que sobre todo tiene que ver con respuestas viscerales. Cuando hay ansiedad, cuando hay pánico, cuando hay miedo, sentimos en el estómago, sentimos en la vejiga, sentimos en diferentes regiones, sobre todo vísceras huecas, sensaciones que tienen que ver por la respuesta que se da en la ínsula. Vemos cómo se pueden provocar estos cambios hemodinámicos a nivel de flujo sanguíneo en estas regiones, promoviendo, al final de cuentas, la respuesta reguladora en el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, con lo cual de inmediato sabremos que habrá respuesta a nivel de cortisol, con un aumento de cortisol que tendrá efectos deletéreos más posteriormente. Las regiones que muestran estos cambios inducidos por estrés, amígdala, hipocampo, regulan fuertemente este eje, interrumpiendo la entrada inhibitoria al núcleo paraventricular hipotalámico. Quiere decir que este circuito negativo, ¿sí?, en respuesta, no se va a llevar a cabo. Entonces, seguirá viendo y habiendo disparos de este eje. El estrés puede provocar alteraciones cognitivas, ¿sí? El estrés no solamente es decir, ah, estoy estresado y ya. El estrés puede provocar alteraciones cognitivas, pero veremos más adelante que no solamente a nivel fisiológico, sino también a nivel anatómico. Alteraciones cognitivas como la atención, la velocidad del pensamiento. La velocidad del pensamiento también se ve alterada por el estrés. Las funciones ejecutivas que son las funciones avanzadas del cerebro, siempre será fácil recordar la mnemotecnia ISO, como estas normas, ¿verdad? ISO. Integrar información, sintetizar información, organizar información, todo lo que son las funciones ejecutivas, así como producir disfunción prefrontal cortical. Prefrontal es lo más frontal de la corteza frontal, y se producen cambios estructurales como el aumento en el tamaño de porciones de la amígdala. Hay coma, pero déjenme hacer un punto. Si se dan cuenta, entonces la amígdala aumenta, hay un cambio estructural, y les hará mucha lógica porque hasta ahora hemos visto cómo la amígdala ha estado relacionada con el miedo y con el pánico. Y con ello, nuestro cerebro, sabemos que es plástico desde que nacemos hasta que muramos, es plástico. El cerebro siempre estará en esta dinámica continua, perpetua, que es diferente si esta dinámica es leyendo libros o es viendo telenovelas en la televisión, ¿verdad? Es diferente porque pues, a unos les crece el cerebro y a otros pues, se les va involucionando. Entonces, esto no es broma, es en serio. Entonces vemos aquí que la amígdala se hipertrofia, ¿sí? Se hace mayor, hay mayor flujo sanguíneo, mayor actividad y hay mucha lógica, porque es la región que más se está requiriendo que actúe en estos niveles. Y vemos después de la coma que dice, disminución en la inhibición de la amígdala, no se inhibe, sigue activa y algo muy importante, disminución del tamaño del hipocampo y regiones cerebrales relacionadas con los lóbulos frontales. ¿Qué les parecen estas líneas? Por un lado, la amígdala aumenta, por otro lado, el hipocampo y las regiones frontales disminuyen. ¿Qué diferencias ven con esto? Piensen un poco en esta situación. Amígdala baja, amígdala sube, perdón, hipocampo baja, frontales. La amígdala aumenta. La amígdala no es capaz de producir neurogénesis. Es una región cerebral que no es propensa al desarrollo. Sin embargo, el hipocampo sí lo es. Y lo es porque es una región muy susceptible. Por lo tanto, tiene esta capacidad para estarse regenerando. Junto con la región rinencefálica, pueden producir neurogénesis. Pero aparte, la hipofunción frontal, el que el frontal funcione menos de lo que debería funcionar, ¿qué hace? Que cada vez nos alejemos más de lo que nuestro cerebro fue creado a hacer, que es pensar. Si cada vez tenemos más hiperactividad amigdalina, si cada vez estamos más inmersos en esta región de noticias falsas, de mundos falsos, de mundos alternos, entonces pues habrá esta discrepancia
entre una estructura y otra estructura. Tenemos entonces este circuito, está cambiado el cerebro, a la izquierda de la computadora arriba es el frontal, vemos esa región como lunar, verde, azul, ese lunar es la región que les decía, es nuestra amiga, nuestra mejor amiga, cerebralmente hablando, que es la dorsolateral prefrontal, la región más importante en cuanto a la cognición y al desarrollo ejecutivo cerebral, y tenemos de allí para atrás diferentes regiones. Estamos en un esquema medio. Tenemos esa como ligero hipocampo, como una ligera circunvolución, que termina en este punto rojo-rosa. Ese punto rojo-rosa es la amígdala. Lo que estamos viendo aquí es un circuito. El cerebro, lo comentamos mucho aquí en las sesiones del ISMED, que ojalá sigan participando muchos de ustedes, ya que termine el confinamiento, la seguiremos proyectando aquí con todo el equipo del ISMED para que puedan participar en ellas. No deja de mencionarse en estas sesiones del ISMED que ya no podemos hablar de que la salud mental se da por salud neuronal, o que una buena salud mental tiene que ver con la salud de cada una de las neuronas, tiene que ver con los circuitos de comunicación. Este circuito tiene un nombre, al tener un inicio y al tener un final, tiene un nombre. Que si nos vamos de abajo arriba, vemos que tiene que ver con el ACC dorsal, que es la corteza cingulada anterior, cómo sube y cómo llega al estriado, al tálamo, y luego sube. Tenemos eso que parece avión, esa es la ACC. Baja, llega al estriado. Baja, llega al tálamo, y luego sube, llega al cíngulo. Entonces es cíngulo, estriado, tálamo, cingular. Este circuito es el encargado de la atención. Si vamos a la diapositiva anterior, permítame la cambio una vez más, vemos cómo la atención y la velocidad pueden bajar cuando hay una hiperactividad amigdalina. Esto quiere decir que este circuito de atención va a disminuir sus disparos. No va a ser tan fluido como lo tendría alguien que no tiene alteraciones en la atención. Aquí va a estar influido, va a estar interferido. ¿Por qué? Vayan intentando responder por qué baja la atención cuando hay una hiperactividad amigdalina. Quien quiera responder, por favor, intenten responderlo para ustedes. Ya al final de la ponencia, espero que muchos de ustedes hayan podido responderlo. Sé que muchos lo hicieron, exactamente. Lo que está pasando es que ese punto rojo-rosa que está abajo va a estar hiperactivo. ¿Qué pasa con todos los ciclos cerebrales cuando están en una región? Descuidan otros. Pero no solamente descuidan otros, sino que se asientan en esa región y surgen varios procesos que veremos más adelante, que fue algo que se investigó últimamente, que se incluye en esta presentación. Nunca lo había presentado yo, creo que va a ser bien importante que lo tomemos en cuenta y a partir de adelante tomar a consideración lo importante que es la plasticidad a corto plazo. Tenemos diferentes tipos de plasticidad, a corto plazo y a largo plazo. Hace mucho tiempo ya se había hablado de la plasticidad a largo plazo. Sabemos que después de cierto tiempo de estar ejercitando, dinamizando, nutriendo al cerebro, puede llevar cambios cerebrales y con ello llevar diferentes tipos de respuestas. La plasticidad a corto plazo sucede en segundos. Esto, poco a poco, plasticidad a corto plazo va haciendo que nuestro cerebro se vaya modulando, moldeando como plastilina, pero a corto plazo, lo cual es bien importante. Entonces, en esta plasticidad a corto plazo hay diferentes fenómenos y uno de ellos es la facilitación neuronal. Quiere decir que estos haces de información se hacen más dinámicos, más ágiles. Entonces, en lugar de estar llevando el circuito de la atención, llevarán circuitos amigdalinos y con todo lo que hemos visto en todas las diapositivas anteriores, respuestas que van desde cardiovasculares hasta respuestas respiratorias. ¿Se fijan qué importante es parar entonces el ciclo amigdalino? ¿Qué importante es entonces no ver y ver y ver y ver fake news? Pero al final de cuentas decimos, ah, no pasa nada. Vean como si está pasando algo. Tenemos estas dos grandes regiones, amígdala e hipocampo. Entonces, el que estén activándose provoca una reexperimentación con aumento de la amígdala, disminución del hipocampo. Y tenemos estas proyecciones de la amígdala que ya las habíamos visto anteriormente, y como también hay proyecciones de la amígdala a nivel hipocampo. El hipocampo aprendería, entonces, aprendería lo que está pasando, pero con la consecuencia de no tener crecimiento neuronal. Ahorita vamos a ver por qué. La amígdala conduce rápidas entradas a los núcleos hipotalámicos que controlan el sistema nervioso simpático. Ya hablábamos del gato hace un momento,
y núcleos neuromoduladores que regulan el tono colinérgico. Los núcleos de Maynard, que tiene que ver con la liberación de acetilcolina, que la acetilcolina, como sabemos, es el neurotransmisor más importante en la cognición, la noradrenalina, eso que ven ahí, el SS, el locus ceruleus, y los núcleos que liberan dopamina, eso que ven ahí, BTA, es el área tegmental ventral, que es donde se produce la dopamina. Las regiones bajo estrés inducen cambios en el flujo sanguíneo, ya veíamos estas modificaciones hemodinámicas, en la ínsula. Entonces la ínsula hiperactúa y con ello va a haber más respuestas viscerales. La depresión y la ansiedad duelen, claro que duelen, ¿cómo no? Sí. Una de las regiones que tiene que ver con esta percepción es la ínsula y se encuentra aumentada en actividad. La memoria emocional, que ya hemos comentado, tiene que ver con la amígdala, se sostiene sobre todo en esta región más que en el hipocampo. La memoria emocional no tiene que ver tanto en el hipocampo y lo veremos mucho cuando estudiemos memorias declarativas y no declarativas y cómo la no declarativa tiene que ver con regiones como la amígdala. La memoria induce cambios en la conectividad neuronal, que resulta en la expresión de genes y síntesis de proteínas, lo que puede llevar de horas a días. ¿Qué quiere decir esto? Esto que comentábamos hace un momento. Los flujos de información van a tomar el lugar a donde deben ir y no, perdón, a donde se les exige ir y no a donde deberían estar yendo. Las reacciones negativas a eventos son de mayor predicción que el evento en sí. Vean cómo tiene que ver, no solamente cómo es el evento, sino la reacción que se tiene al evento. ¿De qué depende que una reacción sea mayor o sea menor? Me dirán, ¿la genética? Sí. ¿La epistática? Sí. ¿La epigenética? Sí, también. Todo eso que han dicho está correcto. Pero también los eventos previos. Es decir, si ese tuvo una reacción negativa, les decía yo este efecto del encendido del kindling, la posibilidad de que se perciba otra en un corto tiempo permanece, porque no alcanza a apagarse el circuito. Y así diferentes reacciones negativas van a hacer que la reacción última sea negativa, aunque quizás en el modo objetivo no haya sido tan negativa. Esto es lo que puede pasar cuando hay esta hiperactividad amigdalina. Gracias. Vemos aquí el tiempo de transducción de señales. Les hablaba yo hace un momento de cómo la plasticidad a corto plazo tiene consecuencias. Desde el momento que hay una reacción, un flujo de información, vemos en la línea vertical que dice respuesta, en la línea horizontal abajo dice una hora, un día, 10 días, vemos cómo es la secuencia de información genética empezando la transmisión de señales con la unión al primer mensajero. De la neurona que se deja la información, la presináptica sale a través del axón, llega a la dendrita, es captada, al final de cuentas va a llegar al DNA, como este primer mensajero que es el neurotransmisor, luego sucede en la primera hora de una emoción. Posteriormente hay activación de canales iónicos muy importantes, uno de ellos el calcio, que tiene que ver con la plasticidad cerebral. Posteriormente, ¿cómo empiezan ya la formación de segundos mensajeros? Para que la información de una neurona a otra neurona sea entendida, tiene que ser traducida. Y la forma de traducirla es por medio de estos intérpretes, que son los segundos mensajeros. AMP cíclico, IP3, algunas más, que bueno, ahorita el nombre es lo de menos, pero lo importante es que van a llevar la información a terceros, cuartos, quintos, sextos mensajeros, hasta llegar en lo que es ya una activación de genes tardíos, que vemos, empieza desde la primera hora hasta posterior de los 10 días, que es la segunda ondulación de arriba hacia abajo, una curva, y finalmente ya con efecto a largo plazo de producción de genes tardíos. Una respuesta que empieza con una fake news, porque un iluminado dijo, hablando en español argentino, o hablando en, no sé, en qué idioma pueda estar hablando, pero dijo que fue iluminado porque, y se le dijo que el mundo acaba mañana, ¿sí? Y que el COVID, no sé, lo que ustedes quieran que puedan leer en estas redes sociales, vean cómo eso puede tener consecuencias de esa información hasta días después. Ahora imagínense esta información, un día, 2 días, 3 días, 4 días, así, subsecuentemente, va a haber un momento en que las respuestas a genes tardíos se mantengan. Y si esto se mantiene por más de 2 semanas, definitivamente ya estamos hablando incluso que cumple criterios para tener un trastorno emocional, ya de criterios. Si esto va surgiendo a lo largo del tiempo, por más de 3 meses, estaremos hablando que puede generar algún trastorno de adaptación. Nuestro cerebro
ya no va a tener la objetividad para adaptarse a lo que realmente está sucediendo. Y si eso sucede por periodos de más de 6 meses o más tiempo, pues no solamente va a provocar que seamos personas ansiosas, sino también va a provocar que se tenga como tal un trastorno de ansiedad ya con todos los cambios en la estructura cerebral que va a requerir tratamiento tarde o temprano. Por eso es que no hay inocuidad, no es inocuo el estar leyendo las fake news, las noticias falsas. Vamos con el hipocampo. Ya hablamos de la amígdala, vamos con el hipocampo. Ojalá les esté gustando la ponencia, estén con su café, le estén disfrutando. Pero sobre todo, lo más importante es que al final de esta ponencia, si nos hiciéramos un estudio funcional, veríamos que nuestro hipocampo está pidiendo más aprendizaje. Nuestro hipocampo está pidiendo tener más producción de neuronas locales favorables. Si eso lo conseguimos, créanme que valió mucho la pena. Está subrayado lo más importante de la diapositiva. La capacidad del cerebro para almacenar y procesar información recae en cambiar la fuerza de las conexiones entre las neuronas. Espero esté clara estas dos líneas. Vean, la capacidad del cerebro para almacenar, procesar la información en el frontal, tiene que ver mucho con que se cambie la fuerza de las conexiones de las neuronas. Es decir, para poder aprender, para poder procesar información, tiene que ver con que las regiones que hacen esto estén estimuladas, tengan esta señalización. Pero si la señalización está en otras regiones, por ejemplo, amígdala, no va a permitir que haya este flujo de procesamiento. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecer las conexiones en las regiones donde deben fortalecerse. La facilitación sináptica, esta facilitación, como su nombre dice, este flujo de información es una forma de plasticidad a corto plazo que aumenta la transmisión sináptica. El cómo se está exigiendo en estos circuitos que la información vaya y regrese va a hacer que haya más fortaleza en esa transmisión sináptica, como que se afianza esa sinapsis y con ello la precisión de información será mayor. Y vean qué sucede en menos de un segundo. Y de tanto estarse haciendo y haciendo, llega un momento en que la facilitación sea prácticamente en automático, a nivel presináptico, e incluso puede llegar a nivel posináptico, muy dependiente del calcio. La facilitación es un fenómeno crucial que juega un papel crítico en la transferencia de información y proceso neurológico en el hipocampo, en dos regiones, cornus de amonis, CA3, CA1, codificando información espacial de donde se encuentra la especie. Detengámonos aquí un momento. CA3, CA1, ¿a qué le suena? Exactamente. Son las regiones del hipocampo que pueden producir desarrollo neuronal. Vean cómo la facilitación será fundamental a nivel hipocámpico, hablando de neurogénesis ya directa. Los cambios cerebrales, en parte, son mediados por el cortisol, ya lo habíamos comentado al inicio, como una mayor concentración de cortisol y un menor hipocampo. Un menor hipocampo puede ser un factor de riesgo para padecer demencia. Ayer preguntaban en el Facebook Live si las fake news provocaban trastornos neurocognitivos. Contestaba yo que, bueno, una razón causal no existe, bueno, que yo sepa, si alguno de los especialistas que están viendo la ponencia tiene el dato, pero hasta donde yo sé, no hay un estudio que diga las fake news producen trastorno neurocognitivo. Sin embargo, siendo muy lógicos en el trayecto de la información, sí nos podemos dar cuenta que lo que sucede después de una fake news va a incluir al hipocampo y tarde o temprano puede asociarse con trastornos neurocognitivos como son déficits en memoria. Y vemos cómo tiene mucha lógica. Veíamos el circuito de la atención, cómo puede estar alterado, porque el circuito que va a estar hiperactivo va a ser el de la amígdala. La percepción del ambiente se encuentra influida por las experiencias previas de la persona a través de su atención y memoria. Depende mucho, decíamos, cómo capta el estresor. Muchos de estos estresores ambientales son estresantes debido a la forma en que son percibidos y procesados. Tenemos aquí el hipocampo, tenemos de superior e inferior estas neuronas piramidales grandes que vemos allí, dentadas, quiero decir, y abajo están las piramidales, y cómo puede haber proliferación en estas regiones, migración y diferenciación.
¿Cómo puede haber? Aquí estamos hablando de migración dentro del hipocampo, no migración cerebral. La migración cerebral se da antes del nacimiento. Aquí estamos hablando de migración hipocámpica. ¿Cómo puede haber, entonces, esta producción de neuronas a nivel de hipocampo? Ahora, si esta región que puede provocar neurogénesis en el adulto mayor y en todas las edades, en el hipocampo, vemos cómo hacia la izquierda inferior y hacia la derecha inferior vienen dos tipos de respuestas. Preguntaba ayer también, se hacía una pregunta, ¿qué podía provocar aumento neuronal? Definitivamente, si vemos a la derecha, abajo, sobre todo, sobre todas las cosas, el aprendizaje. Sobre todo, lo que sea estar aprendiendo, 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 eso va a provocar que el hipocampo tenga que responder. Y vemos cómo la región inferior va a estar lleno de neuronas porque hubo proliferación neuronal, hubo neurogénesis, que tiene que ver con factores de crecimiento. El ejercicio es importantísimo, el aeróbico o el anaeróbico pueden provocar que exista esta neurogénesis. Viene también antidepresivos. Bueno, allí lo que quiere decir es que quitando el estrés, quitando diferentes tipos de enfermedades y patologías, puede favorecerse por este flujo de información, facilitación y respuestas de neurogénesis a corto plazo, plasticidad a corto plazo. Y vemos cómo a la izquierda abajo, el estrés, la depresión y un envejecimiento mal llevado pueden provocar, entonces, que la región inferior no tenga la proliferación neuronal que se esperaría de esta área. Vemos cómo entonces el estrés, miedo, pánico, amígdala, fake news, como pretexto les decía yo, de la ponencia, cómo pueden provocar al final de cuentas que no exista la neurogénesis por los flujos cambiantes. Nuestro cerebro fue hecho para pensar, nuestro cerebro fue hecho para sintetizar información, para ecuaciones, para pensamientos complejos. Tenemos este circuito que es tan importante, que es el córtico estriado tálamo cortical, que si se acuerdan en las diapositivas, algo tenía que ver con las preocupaciones, teníamos el miedo, luego teníamos las preocupaciones, estos círculos volteados, bueno, algo tiene que ver con las preocupaciones, y nuestro cerebro, en la medida que se acerque a este circuito, estará siendo muy evolucionado, porque nos permitirá estar captando la información tal como es, y con ello llevar las funciones ejecutivas bien llevadas. Bien abajo, sustancia blanca y sustancia gris. Comentaba yo ayer en el Facebook Live cómo se ha visto en diferentes estudios de gente que está hiperconectada, videojuegos, redes sociales, WhatsApp, cómo esta hiperconexión también da una consecuente hiperconexión a nivel cerebral. Sabemos que lo que conecta a nivel cerebral son estas prolongaciones axónicas dendríticas que se encuentran en la sustancia blanca, envueltas en mielina, que hacen que el color sea blanco, resbaladizo, oleoso. Entonces, esta sustancia blanca se hipertrofia y aumenta cuando hay esta hiperconectividad tecnológica, habrá esta hiperconectividad cerebral. Sin embargo, hay una relación inversa con la sustancia gris. Así como aumenta la sustancia blanca, la sustancia gris, que son los grandes cuerpos neuronales, lo sustancial del cerebro, estas regiones neuronales, sobre todo muy, muy específicas, disminuyen y con ello es como tener caminos y caminos, caminos sin estaciones donde tenga algún entendimiento esos caminos. Por eso, el llegar a una información, mandarla, llevar una información, mandarla sin analizarla, puede conllevar a que exista ya esta hiperconectividad cerebral, pero sin ese tiempo, ese minuto, esos segundos necesarios para analizar lo que se está enviando. Siempre deténganse antes de mandar un WhatsApp que les llegue, deténganse, léanlo, promovamos esta función de las funciones ejecutivas, pensémoslo, si no hace lógica, quizás sea falsa. Si provoca las reacciones que les dije hace un momento, quizás sea falsa. Piénsenla y si dicen, bueno, creo que es verídica, revisen al autor, revisen la información, revisen la foto, que luego dicen, en México pasa esto, revisamos la foto y es una foto de Rusia, que nada tiene que ver, entonces, revísenlo, por favor. Y ya que estén seguros, cerciorados, no lo hagan por ustedes ni por el otro. Eso es importante. Háganlo por su cerebro. No lo manden en automático, porque cada vez que hagan eso es más sustancia blanca, que está bien, pero siempre y cuando creciera la gris. Y si no está creciendo la gris, entonces estamos hablando de una calidad cerebral a posteriori disminuida. Ya estamos por terminar, ya llevamos un poco de tiempo en la ponencia.
A lo largo de la vida, los seres humanos debemos aprender a responder en una forma precisa. Las conexiones tienen que ser precisas. La información tiene que ser real, no confusa, a estas nuevas sensaciones y ambientes mientras se mantiene el conocimiento de experiencias previas. El aprendizaje modifica las conexiones, las sinapsis, entre las neuronas de la corteza cerebral y otras regiones cerebrales, lo que se conoce como plasticidad sináptica, que ya vimos hay a corto plazo y hay a largo plazo, y esta plasticidad nos permite adaptarnos a los cambios ambientales. Pero cuando esos cambios ambientales son mentiras, nos adentraremos más en esta matrix que no nos permitirá ver el mundo real y que al final de cuentas, cuando tengamos que tomar decisiones, estará influido todo por un fake world, por un mundo falso. La facilitación posee un papel importante en la memoria de trabajo. Ya veíamos cómo se puede ver interferida la memoria frontal, lo que tiene que ver con la manipulación de la información, y se ha encontrado en personas con pesimismo y desesperanza, que hay alteraciones cognitivas. Vemos allí las OR, las razones de momios. Habrá quien diga 1.03 está muy cerca del 1, está muy cerca del 1, pero no lo cruza. Entonces, sí hay una asociación. Y en el segundo paréntesis, 1.96, yo creo que la copié mal. Habrá sido 1.22 a 1.96 que hace que esta asociación exista cuando alguien tiene pesimismo y desesperanza con alteraciones cognitivas. ¿Esto quiere decir que provoca Alzheimer? No, para nada. Pero quiere decir que se asocia con un deterioro frontal y tiene mucha lógica. Las sinapsis son reguladas por su actividad pasada, ya veíamos, por todo lo vivido, por todo lo aprendido, en escalas de tiempo que van de milisegundos a días y más largos. La transmisión de la información por la sinapsis se encuentra determinada por la facilitación, que ya comenté hace un momento. Y la facilitación tiene que ver mucho con qué esquemas y qué circuitos se estén alimentando. Por ejemplo, un miedo, un pánico, una preocupación puede alimentar este circuito, que vemos también es córtico, estriado, tálamo, cortical, pero a nivel del órbito frontal, con lo cual habrá impulsividad. Y entonces se puede hacer un acto impulsivo, un enactment, un acting out, como quieran llamarlo, dependiendo la situación, que va a provocar una situación, un evento que puede ser de riesgo. Si el circuito está hiperactivo, es el circuito motor, pues entonces habrá evitación, habrá huida, habrá diferentes reacciones motoras que pueden darse por este miedo, por este pánico, ¿verdad? Esta sensación de querer salir corriendo cuando hay mucha ansiedad, bueno, tendría que ver también con este circuito motor que está en la región motora y luego baja igual córtico estriado tálamo cortical. Discusión de la presentación. Las respuestas al estrés reflejan procesos fundamentales que le permiten a un organismo realizar cambios adaptativos en consecuencia a ese estresor. Es importante en este proceso el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, que se activa con estos estresores percibidos, que es lo más importante, y las amenazas anticipadas. Vean cómo las amenazas anticipadas ni siquiera están sucediendo, es algo que va a pasar. Y en la ansiedad, muchas ocasiones se da que no pasa, pero ya se hubo la reacción de ansiedad. Las regiones que regulan la respuesta al estrés, como el hipocampo, la corteza cingulada anterior y la corteza ventromedial prefrontal, se traslapan, ya lo veíamos, con regiones que tienen que ver con depresión, con ansiedad, con estrés postraumático, con diferentes entidades más. La corteza prefrontal ventrolateral se cree que funciona como un modulador en la percepción del estrés y la respuesta al estrés a través de las funciones ejecutivas, permitiendo la regulación a la baja del cortisol. Ojalá pudiera haber esta regulación a la baja, a veces aumenta. Es importante el centrarnos en que el cortisol se regule para las respuestas emocionales. Los mecanismos de estrés pueden conducir a daño cognitivo, se pueden deber a múltiples vías, como ya lo vimos anteriormente, y una explicación tiene que ver mucho con el cortisol. ¿Qué se puede concluir de la presentación de hoy? Bueno, se recomienda totalmente tratar de utilizar el cerebro para lo que fue hecho, para funciones complejas, para pensar, para sintetizar, no para actuar en automático, llevados como un acto reflejo. No es un cerebro pavloviano, que en muchas ocasiones puede serlo pavloviano, pero sobre todo que tenga esa posibilidad de integrar la información. Por eso, cuando tengan una noticia y algo por allí no les cuadre, investiguen.
revisen a los autores, revisen lo que van a mandar, y les comentaba hace un momento, piensen en su desarrollo cerebral, para que sus juicios, su organización, incluso su regulación emocional, que tiene que ver mucho con el freno frontal, sea cada vez más objetivo, y de esta forma podamos vivir un mundo más realista y tomar decisiones que realmente queremos tomar. Muchas gracias. Si hay preguntas, por favor, aquí las leemos. Tenemos unos pocos minutos. Doctor, yo tengo un comentario, si me permite. Adelante, maestro. Bueno, muy interesante el tema que está abordando, sobre todo la parte de la complementariedad que usted hace respecto de la conferencia de ayer, y hoy pues un tema más enfocado, más académico, así lo sentí. Me parece interesante cuál es también el efecto que tiene todo esto de lo que usted está hablando de las fake news en función de la parte social, es decir, cómo se maneja en las redes sociales ahora con las nuevas tecnologías, que bueno, ya no tan nuevas, que estamos ya muy actualizados en eso. ¿Cómo podemos encontrar nosotros noticias que antes se tardaban días, meses o años en llegar de un lugar a otro? El día de hoy, en menos de 10 segundos, un minuto, podemos encontrar una, por ejemplo, ahora con lo del coronavirus, pues una actualización prácticamente en tiempo real de lo que está sucediendo. En función de las noticias falsas, también a mí me parece importante reflexionar y no sé qué nos puede comentar usted acerca de cómo se va generando socialmente, no sé si sea algún mecanismo de defensa o de qué manera sea, que de pronto hay noticias falsas contra reales, las falsas las hacen tan reales que luego dejamos de creer en las que sí son verdaderas. Y luego se da el fenómeno que se está presentando precisamente ahorita en la contingencia, ahorita con la parte del COVID, que muchísima gente no lo cree. Es decir, hay tanto bombardeo de noticias falsas contra verdaderas que al final de cuentas la gente decide no creer y dice, no es cierto lo del coronavirus, esto es un invento de no sé quién, y realmente batallan para creer en lo verdadero. No sé si me explico el planteamiento, que me parece sumamente importante, y al rato lo manejan como si fuera, pues como si no pasara nada, como si fuera un invento del gobierno o de no sé quién. No sé qué nos pueda comentar al respecto. Muchas gracias, maestro Guadiana. Mientras hacía esta revisión de los aspectos sociales y la enajenación que puede darse a nivel de estas noticias falsas, había algunos puntos muy importantes. ¿Cómo surge la necesidad de las personas a un instinto? Hay muchísimas explicaciones, pero una que tiene que ver, que creo que podría englobar a bastantes personas, es como lo que fisiológicamente se llama la puerta de inhibición al dolor. Es como un tipo de negación primitiva, hablando de estilos de afrontamiento o mecanismos de defensa, en el cual un estímulo, quizás en este caso, no hablando de dolor como tal, puerta de inhibición al dolor, pero un estímulo más complejo puede evitar que el otro estímulo que se tiene real se inhiba. Por ejemplo, si hay ansiedad por algo, se busca una noticia de COVID, se escucha a este personaje iluminado que dice que se va a acabar el mundo o que quiere ayudar a un presidente, algo así, causa repulsión. Bueno, depende de cada quien, ¿verdad? Pero puede causar repulsión. Esa repulsión en automático inhibe lo que ya se estaba sintiendo. ¿Y por qué? Porque quizás la repulsión sea más llevadera que esa ansiedad inicial que estaba provocando. Muchas ocasiones esto es lo que puede estar dando esta transmisión de información dependiendo la individualidad de cada uno. Eso por un lado. Y por otro, comentaba yo que las explicaciones narcisistas tienen mucho que ver, no narcisismo, entendámoslo como una patología, sino como un rasgo de cada uno inherente. Cómo el narcisismo puede provocar también esta instintualidad de ser tomados en cuenta, de ser acompañados, de sentirse admirados, escuchados. Creo que son dos de muchísimas explicaciones que podría haber
cómo se da este contagio entre cada uno de los seres humanos a través de estas vías, pero no deja de ser deletéreo conforme se vaya llevando a cabo. Quizás de momento inicial funcione la estrategia, pero después habrá consecuencias, maestro. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más, por favor? Ah, muchas gracias. Aquí viene una pregunta. Doctor Cárdenas, ¿hay estudios longitudinales que investigarán el impacto de las fake news en el cerebro social? No lo sé, Roberto, no lo sé. Quizás tú lo conozcas más pronto que yo, con lo investigador que eres. Yo creo que ya nos diremos el uno al otro, quien lo encuentre primero, hasta donde yo sé, no podría responder, Roberto, pero bueno, ya luego nos ponemos de acuerdo a ver si encontramos la información. Muchas gracias, Roberto, por la pregunta. ¿Alguien más, por favor? Gracias, Cande, por los comentarios. Bueno, parece que no hay más. Ojalá les haya gustado. Estamos a sus órdenes aquí en el ISMED. Agradezco a todo el equipo de trabajo. Muchas gracias. Mañana habrá Facebook Live y la semana que viene seguimos con las actividades académicas. Muchas gracias y hasta pronto. Ok, muchas gracias, doctor Molotla. Como siempre, excepcional su ponencia, bien documentada. Nos deja, yo creo, la mayoría boquiabiertos con tanta, ¿cómo decirlo? Tanto aprendizaje que recibimos y que llevamos en cuenta. Damos gracias a todos los integrantes y participantes en esta sesión. Recordarles el próximo jueves nuestra sesión académica virtual. Los esperamos. Le damos las gracias a nuestra directora general, la doctora Soledad Ruiz Canal, por brindarnos el espacio para llevar a cabo este tipo de sesiones. Por el momento me despido y nos vemos el día de mañana por Facebook Live. Hasta luego.